Eso quieren las mexicanas y los mexicanos en todo el país. Denuncian una nueva ola de feminicidios. ¡Ni una más! ¡Ni una más! El caso que sacude a México hoy es el de Devani Escobar. Desapareció el pasado 9 de abril tras haber asistido a una fiesta. Las autoridades dicen que la joven sufrió una contusión profunda de cráneo. El fiscal Gustavo y su equipo nos mostraron una serie de evidencias, sobre todo unos videos en los que pues vemos que la señorita Devani entró al inmueble sola. El inmueble es el Motel Nueva Castilla. Nos damos cuenta que ya esta investigación ya toma una situación que lo llevará mediante la Fiscalía de Feminicidios para llevar la investigación con una perspectiva de género. Otra evidencia es esta foto tomada a la joven de 18 años en la autopista Nuevo Laredo. Se dice que por día son 9 mujeres desaparecidas. ¿En Sinaloa o en el país? En el país. La situación es grave porque los feminicidios van ganando terreno. Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, las mujeres desaparecidas ascienden a 7.911. Javier Egar, Voz de América, Ciudad de México.